Bienvenidos a un nuevo Motovlog. Bueno, chicos, ya estamos a lunes. Ya estamos encima de la perla. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, Perla? ¿Cómo te sientes? Hacía mucho que no hablaba contigo. No me puedo quejar. Noto las defensas un poco torcidas, pero bien. Ya lo sé, ya. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí, que estamos vivitos y coleando y estamos dando guerra. Eso es lo importante. Y nada, ¿qué? Estoy acostumbrado a tener al perrete al lado y no tengo al perrete. Bueno, pues eso, de momento... las maletas, ni nos han llegado los cascos, ni nos ha llegado nada. Muy mal, pero bueno, hay que ir improvisando. ¿Qué os voy a contar hoy? Pues hoy os voy a contar que tengo poderes especiales. Desde el accidente, ¿cómo os lo diría? He afinado mis sentidos. Una barbaridad. Pero una barbaridad, no lo podéis imaginar. O sea, he afinado la vista que veo 5 veces más lejos. El olfato lo tengo súper sensible. Huele. ¿A qué huele? ¿A qué huele? Huele. Huelo a aceite, huelo a embrague. Puedo oler el cómo quema el embrague el coche, 3 coches adelante mío. Este, mira, en rojo se ha pegado la pirulica. Tú sí que sabes, chaval. Tú sí que sabes. Pues nada, muy bien, muy bien. Luego también he afinado el oído. Oigo cosas lejanas. Desde cómo cruzan los coches. Oigo como el moverse de las hojas. Vamos, que estoy paranoico perdido. Eso es lo que me pasa. No, hombre, no. Son todos esos miedos que hablamos aquel día. La semana pasada, vamos. Pues son esos miedos que me hacen agudizar los sentidos. Yo creo que poco a poco iré volviendo, pues eso, iré volviendo a la normalidad. Voy haciendo recorridos cortos, de momento con la moto no me explayo mucho porque el hombro todavía tengo algún dolorcillo que otro y no quiero forzar. Eso sí, vamos notando que vamos mejorando, pero bueno, oye, que el golpe fue duro, fue un buen golpetazo. Y el suelo está súper duro, ya os lo he dicho muchas veces. Así que nada, eso, ya que sé. ¡Que volvemos a navegar! Hay que aprovechar, cualquier viento es bueno para moverse. Y nada, eso, que ya estamos en octubre, chicos. Que veis qué rápido pasa todo. En 3 mesecitos ya estamos en el 2011. 2019, eso. Qué mal estoy. Pues ya está. Que no voy a dar muchísimo más la vara. Seguimos en marcha. Seguimos circulando. Seguimos moviéndonos. Que el movimiento es vida. Así que no está. Hasta aquí el motovlog de hoy. Y ya está. Ya sabéis. Generoso no seáis y arrasad con lo que veáis. Adiós, chao.